¿Qué tal, presidente, amigos? Ahora estamos por acá tratando de avanzar un poco con la chamba. Me traje los teléfonos para tratar de darle, porque de todos modos las tragedias nunca terminan. Todos los días hay cosas que están ocurriendo todos los días. Ahí tenemos ya el equipo completo. A donde vaya, por lo menos debo llevarme 10 teléfonos. Por lo menos es lo que ocupo para estar actualizados con los datos. El problema es que acá falla mucho el internet. Es el problema, que está fallando mucho el internet. Y acabo de escribir el texto y luego se borra. Pero bueno, vamos a comentar. Bueno, lo que está pasando en el otro canal es de que otra vez está limitado el alcance. No podemos hacer los videos tocando temas de narco, tocando temas de violencia, porque te lo marca como no apto para promocionar el alcance. Quiere decir para que te salga en otros canales y para que salgan recomendaciones. Es decir, no recomendable. Entonces ahorita tenemos ahí ese detalle. Yo tengo 3 correos electrónicos para ver los videos de las cuentas, pues, de la cuenta de YouTube de José Ulises Lara y la otra cuenta de Unidad de Inteligencia Ciudadana y la cuenta de Lara Gracián. Pero los 3. Va dando vuelta el tren. Ah, no, aquí no se mira ya. Pero los 3 sistemas están intervenidos, los tres sistemas están limitados, no me llega la notificación. A este correo no me llega la notificación de que estoy transmitiendo en la cuenta de Unidad de Inteligencia Ciudadana, y a mucha gente tampoco le llega la notificación. Total que se limita, pues, el alcance para que la gente no sepa, no se entere de las cosas que se dicen, para que la gente no tenga la información que nosotros damos. Fíjense que el gobierno dice que supuestamente porque tocamos temas que no son buenos para el público, por ejemplo, crimen organizado, violencia y todo eso. En realidad no es tanto que al gobierno le interese proteger a la gente de estos temas. En realidad es que al gobierno le pega que se esté informando todo esto, que se estén sacando cosas cuando ellos quisieran tener controlada a la gente, cuando ellos quisieran tener controlado el que supuestamente no pasa nada. No pasa nada en México, no está pasando mucho. Si ustedes checan, por ejemplo, los canales de noticias oficiales, los canales que se dedican a noticias oficiales, Milenio, todo el día me han llegado notificaciones de Milenio y todas las notificaciones tienen que ver con la mentada marcha, que fue un éxito, que van muy bien, que excelente. Mero ese Obrador tiene a Milenio agarrado de los huevos. Y me imagino que los obligan a que le echen porras o a que les aplaudan. Por eso tienen al Epimenio Ibarra también ahí en Milenio opinando todos los días, contradiciendo lo que dice Ciro. Ciro le estaba pegando recio a López Obrador. Entonces, para controlar a Ciro, Obrador le mandó a Epimenio Ibarra al canal y se avientan unas pláticas ahí medias pendejas donde Ciro trata de comentar el tema de actualidad y el Epimenio Ibarra trata, como siempre, de sacar sus otros datos. A él lo único que cae gordo y que cae mal, que la gente también debe saber, es Epimenio Ibarra le pidió un préstamo de muchos millones de pesos a López Obrador. López Obrador le prestó el dinero de los ingresos del país, le prestó el dinero a Epimenio Ibarra, le dio un presuntamente un crédito al impulso periodístico. Pero díganme ustedes, ¿qué aporta periodísticamente Epimenio Ibarra? No aporta ni madres más que pura salamería y puros aplausos al cacas. Son las situaciones que, desafortunadamente, les digo, tienen. Mira, ahí está la de hacer chiquillos. Trábalo, federal. Están revisando el carro de correos. No me había tocado ver a mí la
a los federales parar los carros de correo para avisarlos. El UHL, ¿no? Dice, dijeron las noticias que Obrador ordenó a la Guardia Nacional al ejército que se evitan de ciudadanos para marchar. Tantas cosas, Alicia Ramos, que se dicen que a veces no se pueden comprobar. Eso es cierto. Pero lo que sí se puede comprobar es la gran cantidad de acarreados que llevaron. Por ejemplo, Obrador anduvo los días, toda la semana. Anduvo de visita en Michoacán, en Colima. Y se sabe que a eso fue. Fue a Michoacán y a Colima a ponerse de acuerdo con los gobernadores para ver cuánta gente le iban a apoyar para la marcha. Llevaron toda la gente que pudieron de Michoacán y toda la gente que pudieron de Colima. ¿Con qué dinero? Con dinero del Estado, con dinero de los estados. ¿Por qué creen ustedes que Bedoya anunció que van a gastar más de la mitad del presupuesto en seguridad? ¿Ustedes creen que en verdad van a capacitar a los policías, que en verdad van a capacitar a la gente de gobierno? No es para capacitación. El dinero que se lo van a meter a la marcha, que se lo van a meter a López Obrador para su campaña, pero lo van a justificar diciendo que se gastó en entrenar a los policías, en darles capacitación, en comprarles equipo, en comprarles todo lo que supuestamente requieren. Desafortunadamente ya tienen las facturas, ya tienen las empresas creadas, ya nada más para facturar a nombre del gobierno, sin necesidad de que el gobierno, de que la empresa les surta nada, sin necesidad de que la empresa les abastezca de nada, nada más hacer el movimiento de dinero a través de facturas no confirmadas. Esa es la tranza que hace el gobierno, es la tranza que han hecho todos los gobiernos. Se sabía que lo hacía el PRI, se sabía que lo hacía el PAN, y ahora lo hace López Obrador. ¿Cuál es lo malo de estos, de estas tranzas? Bueno, nada más acuérdense ustedes que el Cacas anduvo ladrando, abriendo el hocico por todos lados, diciendo pues que eran diferentes y la chingada, y que todos los días se le hace el hocicote grande diciendo que se acabó la corrupción, que su gobierno ya no hay eso, y parece que se burla de la gente, parece que se burla de las personas que están padeciendo este clima de inseguridad tan brutal, tan violenta. Mataron a una niña allá en Guanajuato, en Tarimoro. Andaban buscando a un comandante de la policía municipal que había participado en la muerte del sobrino del Marro, el hijo de la mentada Karen, alias el Toñito. El morro iba con el grupo que atacó a los policías municipales, los quebraron a todos, y entonces la mentada Karen ordenó matar a los familiares de los policías. Identificaron al comandante que iba al mando, le cayeron a la casa de su familia ahí en Tarimoro y mataron a los adultos, que ya nada más quedaba el puro bebé, y que el vato ese que iba al mando se comunicó con la Karen para decirle qué hacían con el bebé, y que la Karen le dijo que lo mataran, y lo mataron. Y en ningún noticiero salió la información de las fotos, en ningún noticiero le hicieron público ese suceso. ¿No creen ustedes que al gobierno le interesa que ustedes no sufran el impacto de ver las fotos tan brutales? Yo lo digo, y lo digo con conocimiento de causa. Si ustedes no ven las fotos del bebé, cómo quedó todo lleno de balas, bebé chiquito de 7 meses, ustedes no van a sentir el mismo coraje contra el presidente que si ustedes vieran las fotos de cómo quedó toda la familia masacrada ahí de manera cobarde. Esas imágenes se deben de hacer públicas para escarmiento del gobierno y para que la gente vea lo que le está pasando a otras personas, lo que está pasando en otros estados, que son cosas que quedan impunes, son cosas que, tanto que no se publican, ya no causan el mismo dolor que causaban antes a la demás gente que es ajena a este punto. Se llama tener empatía. Miren, en los tiempos que estaba el PRI y el PAN, todas estas masacres se hacían públicas.
Y entonces la gente se daba cuenta qué mal estaba el PAN y qué mal estaba el PRI. Y ahí viene parte del odio que le tienen a Calderón, decir que Calderón provocó muchas cosas de esas. Y yo lo he mencionado de diferentes maneras. ¿Cómo es posible que Calderón haya provocado todo ese desmadre? Pero después entró Peña Nieto. Y con Peña Nieto hubo paz, con Peña Nieto se mantuvo. Mira, esa es la mansión del vato, ese millonario, miren. Ya se me pasó. Esa es la mansión. Allá arriba, la que está arriba de la loma. No la alcancé a... No, se me alcanzó a pasar. Si no me equivoco, aquí debemos andar en Nuevo México todavía. O Colorado. Colorado creo es. Ahorita anuncia el conductor donde andamos. Y les comento que esta situación de tener controladas las redes, de tener controladas las transmisiones, las difusiones, nos pone en desventaja, mientras a los canales que aplauden al Cacas, a los canales que lo adoran, pues sí les dan bastante difusión, bastante, le sueltan pues la libertad para que los promuevan por todos lados. Y eso es lo que beneficia de alguna manera a la figura del Cacas. Si te dan ching, si te dan, ay, otra de los mormones. Estos ranchos de los mormones, mi gente, son ranchos muy grandes, de extensiones muy grandes. Casi todas sus casas son así largas, de que viven todas las familias juntas y tienen sus huertos. Acá para este rumbo se pueden ver mucho eso, más que nada aquí en Colorado. Acá para estos pueblitos de las orillas. Dice Isabel Patiño, buenas tardes, saludos desde Indiana. Saludos, Isabel Patiño. Saludos, Fernando. Saludos, Juan Ramírez de Florida, dice. Ok. Bueno, David Rovira ya está por acá conectado. Saludos, Sargi. Dice Reina Quintana, odioso el tal Epigmenio. Por eso lo bajó la prisión al Epigmenio en plena marcha por tanto dinero. Porque ya ruco el güey, ¿cómo no se lo cargó la riata mejor ahí? Dice Salomón Aguilar, mi Sargi fue mucha gente de Sinaloa. Pues sí, los estados que de alguna forma están controlados por el narco tienen que aportar su cuota de gente para que se sienta bien el viejo inútil. Dice Alejandro García, no puedo tolerar a Epigmenio, no soporto escucharlo. Lo que pasa es que Epigmenio utiliza un discurso demasiado salamero. O sea, se nota lo arrastrado del barco con tal de que no le cobren todo el dineral que pidió prestado al país. Todo ese dineral que es en prejuicio de la gente que paga impuestos, de la pobre gente que se parte la madre para cumplir con los requerimientos de la ley, que a veces los obligan a pagar los impuestos a huevo. Aunque la gente esté muy limitada de ganancias, hay que pagar los impuestos. Allá en México se ve todavía más cabrón que aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos por lo menos, pues es en dólares y te queda algo. Y este año sí me las vi difíciles para completar el pago de los impuestos, pero como quiera agarré un acuerdo y apenas lo acabo de pagar el último. Solicitan cosas. Y sí, es que por eso sí cae mal el Epigmenio, porque se nota lo barbero y arrastrado que es, demasiado, demasiado barbero, demasiado arrastrado. Todo lo maquilla de una manera que hasta parece que se está burlando la forma en que dice las cosas, que ya no son los tiempos de antes, que ya todo cambió, que la oposición quisiera que hubiera muertos, que la oposición quisiera que hubiera masacres para salir a decir que es culpa del gobierno, pero pues que no. No ha habido tales masacres, que la oposición está esperando a que el país caiga en desempleo para decir que salgan a las calles en contra de Obrador porque no hay trabajo. ¡Hijos de su chingada madre! Que la gente fue por voluntad. Miren, sí hubo gente que fue por voluntad a la aventada marcha. No digo que no, hay muchos pendejos que están dormidos y otros todavía más pendejos que estaba un vato alegando ahí en los
en los comentarios de Milenio, que a él le consta que a la marcha fueron voluntarios, que porque él pagó dos autobuses, que tiene carnicerías, que él pagó dos autobuses para llevar gente de su pueblo a la marcha. Bueno, de tu familia. Porque sí saben que los recursos que utiliza Obrador para su imagen, el dinero del pueblo. Que a veces los vecinos le deben a uno feria y no te pagan, pero sí tienen para otras chingaderas, para andar tomando, para andar de fiesta, para andar de cotorreo. Y dice uno, la chingada no tienen para pagar, pero sí tienen para andarse divirtiendo. Pues igualmente así el Cacas también. Dice Rogelio Vega, yo fui un acarreado. Ah, vaya. Me asombra tu sinceridad, Rogelio Vega. Dice, está fallando. Sí, está fallando, pero es por la zona que hay. Igual de todo mundo tengo sistema ahorita para conectarlo a la seguridad. No tengo sistema. Faltan dos cosas que se necesitan para poder conectar la seguridad aquí en el tren. Y el tren no las tiene. Por eso traigo los teléfonos, pero... pero no traen seguridad ahorita. Dice, salud, comando aquí presente, trabajando y escuchando. Ok, bueno, para los que no han visto los videos que hemos subido allá, porque hay muy poca gente que los ha visto, hay unos que apenas tienen 1000 vistas. Imagínense, 1000 vistas cuando a veces juntamos las 1000 vistas en una o dos horas. Ya tenemos las 1000 vistas, ahorita ya hay videos que subimos desde la mañana y apenas tienen 1000 vistas. Y yo me metí con la cuenta de esta cuenta. Me metí con esta cuenta al canal a buscar el video. Los videos nuevos no me salen. Me salen nada más los que grabé antier. Eran los rayos mormones. Todo eso es de ellos. Y todavía viajan en el tren y viajan gratis en el tren, ¿eh? Para los que no sabían. Los mormones, los Boy Scouts creo que viajan a mitad de precio. Los militares viajan con un 30% de descuento. Los viejitos también 30% creo. Dice Lupe el Vaquero, ahora resulta que todos los periodistas y los youtubers quieren ser Anabelos Hernández. No, tú. No compares, güey. Anabelos Hernández. En primer lugar, Anabel Hernández lo único que hace es transcribir documentos que le pasan. Y hay mucha gente que tiene más información que la Anabel Hernández. Mucha gente. Inclusive me llegó la notificación del el Guzgri, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿El doble G? ¿GG? Algo así. ¿Doble G o Guzgri? Algo así. Bueno. Ese vato. 23 creo es, como toda esa gente que hace tantas maldades, el Z23 inclusive tiene documentos donde violaba niñas de años, de 10 años, de 10 años, violaba a las niñas del Z23, y ahora es un hombre al servicio de Dios, ahora es un pastor al servicio de Dios, descuartizaron gente, mataron gente de la peor manera, era uno de los menos sádicos de los Zetas. Yo pensé que estaba en la cárcel todavía. Y no, que ya tiene años que salió. Inclusive ya ha habido varios videos de él público en varios noticieros. Saludos a la gente de